con Tony, por si no lo conoces, es del Club del Cómic y volvemos a hablar con él porque tiene una colección muy famosa. Contanos un poco. Bueno, tengo una colección de los muñequitos que salían en ese chocolatín sorpresa cuadrado, no en el huevito, ¿eh? El chocolatín que venía desde hace muchos años. ¿Cuántos muñequitos tenés? Bueno, tengo como 500 muñequitos de todos los personajes que salían. ¿Y acá entre nosotros jugás con los muñequitos todavía? Jugar en los juegos, los paros, los mederos, los mazos mederos. ¿Y desde cuándo tenés esta colección? Y bueno, cuando era chiquito, mi viejo y mi vieja me iban comprando, viste, por ahí uno por semana, qué sé yo, yo cambiaba, a mi primo le cambiaba ya por figuritas, y después ya de más grande empecé a tirarle bolillas a todos mis amigos para ver quién me conseguía, viste, por ahí algunos tenía guardados, no los quería, me los regalaba. ¿Y qué personajes integran tu colección? Y qué sé yo, los más importantes son los de García Ferrer, que aparecían Hijito, Santiojito, los de la película de Trapito, Petete, bueno, después estaban los de Patruzú, Patrucito, también había una bocha. Después ya estaban los superhéroes, aparecieron más adelante. Pero los polenda. ¿Cuáles? Son los de Titanes en el Ringo. Sí, casi todos. Titanes en el Ring. Oye, tengo la momia. La momia. Es el paladín de la justicia. ¡La momia! Protege a los buenos. Castiga a los malos. Rubén Peuchel, el ancho. Bueno. Él está, el querido campeón argentino, el ancho Rubén Peuchel, avanzando entre el cariño de los chicos, este querido ídolo que despliega un gran tecnicismo en la lucha. Y bueno, Martín Caradagian, viste, el número de dos. El padre de todos los titanes, la canción que decía, ya llegó Caradagian. No,